¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto no tiene nada que ver con la intro. Por el momento ya no he acomodado esto. Tristemente no lo he acomodado. A ver si todo... Ahí está. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar, a continuar con Brutal Doom. Y nada, pues eso. Vamos de una vez. Aquí debería poner Brutal Doom, pero no lo he hecho todavía. Muy vago, disculpen. Bueno. Aquí estamos. Uf, hace bastante que no juego. Estamos en Hal Realín, ¿verdad? Creo que sí. Oh, señor. Hasta luego, el marine. Pasa, vamos. Ay, 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 cuidado que no tenemos. Para que me estoy acordando, si muero, tengo que repetir desde el principio. A ver si. What? No tengo super shotgun. Toma. Bueno, ya que tenemos el safe aquí, lo vamos a aprovechar, ¿no? Como quien dice. A ver, siendo sincero, voy a dejarlos aquí porque es que... Ah, vengan. Vamos, sin miedo. Al tener el 6 aquí, pues... Luego lo borraremos. Uf. Buena masacre, ¿eh? LOL, de un tiro lo he matado. LOL. Si le pego headshot, lo mato de un golpe. Me entero de que eso funciona así. Uy, casi me pega. Au. Ah, claro, no tengo la super shotgun porque había muerto, sí, es verdad. No, no lo veo, por eso que... ¿Qué vas a hacer? ¿Pero por qué vas a matar a mi amigo? ¿Eh? ¿Dónde va, papá? Uy, pobrecito. No. Uy, 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 uy. Soy lo imbécil. No me acordaba que había un arma, ¿eh? Oh. Tengo balas de plasma, sí. Lo importante es tener balas de esta. Para que nos va a ayudar más adelante. ¿Cómo la otra? Toma. Okay. Ah, la parte complicada va a ser la de lo, la del boss. Va a ser la parte complicada. Asco. Vamos a sacar doble de esta.
Gracias. ¿Tengo doble de esta? Yes. A la que me va a salvar aquí. Ah, por cierto. En este mapa no puedo darme el lujo de reiniciarlo con pistola porque no hay suficientes balas para matar al boss de aquí. A los bosses, pues. No hay suficientes balas, entonces no me conviene este... Pues eso, no me conviene empezar con pistola porque no hay suficiente munición. Si empiezo así es insta-GG. Tendré que matar a muchos enemigos a puño o algo por el estilo. Y... seamos sinceros. me tardaría demasiado haciéndolo, así que prefiero de esta manera. Un poco... cerda, diría yo, pero... oye... es lo que hay. Es lo que hay, amigos. Estamos bien, vamos a ver así. Vamos a ver qué pasa, porque... porque son dos y son complicados de matar. Porque creo que tienen 5000 de vida más o menos. Son como mini Cyberdemon, me parece. Creo que tienen menos, no estoy seguro. Cierto. Entre más vida mejor. Y creo que un solo golpe te one-shotea. Creo que uno solo te one-shotea, no estoy seguro. Ya veremos. Malo es que no hay manera de volver. Así que... vamos a ver qué pasa. 2500 de vida. ¿Es uno solo? Ah, es uno solo. Pensaba... son dos. Vale, esto va a ser un problema. Va a ser un problema, gente. Vamos a ver qué hacemos. Yo creo que voy a tratar de mejor guardar a los marines. Vamos a mejor a guardarlos. A ver, fíjate, coño. Pero tu problema es tú. Vamos mejor a guardarlos. Creo que van a ser útil para la siguiente. Y efectivamente, tienen 2500 de vida. Vamos lentito. Lento creo que podemos. De todas maneras voy a salvar cuando pueda. No, no voy a hacer la estupidez de no hacer. Sería muy imbécil de mi parte si no salgo. Es que no te estoy viendo, pinche Pinky. Era. Sí, sabroso. Creo que prefiero esta que la otra arma en realidad. ¿Estás? Ahí estás. Hacerse esto sin morir debe ser una locura, ¿eh? Ok, pobrecito. Ha muerto. ¿Qué mierda? Le disparas tu basura. Me dio la parcial lo suficiente.
matado. Ok. Puntería de abuelo. Me falta una textura aquí, pero ok. Quiero sacar el mayor bonus posible, no hace que dispare primero. Si lo hace algún día, ¿no? A ver, disparas. Ahí estás. Lo que quiero sacar, voy a ir por la armadura ya. Y por los marines también. Ya a partir de aquí lo que saque ya. Lo que quiero hacer es eso, pues. Agarrar lo máximo posible de munición de vida y eso. Así que nos vamos a llevar ahora a los marines. Vámonos. Vámonos, compañeros. Somos muy buena gente, ¿no? Traten de verlo siempre porque a veces se pierden los bastardos y no por la Blue Armor. Piensa ahí. No, por la Blue Armor. Se volvió a la Blue Armor. ¿Por qué mierda se destruye las lámparas cuando paso por abajo? No entiendo. Vámonos. Estos a veces se pierden, no sé por qué, pero se pierden. Entonces tengo que estar atentos a ellos y que no se me pierdan los imbéciles. Creo que se tiran al agua o algo, no estoy seguro. Esta vez no se han tirado, eso es bueno. Veremos, a ver. Voy a dejarlos aquí primero. Para limpiar esta zona yo. Silencio. Voy a agarrar la mayor cantidad de vida posible. Esto va a ser un poco de farmeo, lo sé. Lo siento. ¿Sales o te tengo que enseñar cómo? Me encanta. Es inteligente, ¿quién lo diría? Y ahora. Uy, no lo agarré de milagro. Voy a matarlo así porque. Silencio. Basura. No quería eso. Bueno. Y mi bono, ahí está. ¿A dónde, hermano? Ahí está. Chévere. Cuando le ejecuta sí es perfecto, Espera. Ya está. Perfección. Señores, perfección. Tenemos. Vamos a ver qué hacen los marines. Esperemos que vengan. Hay que meterlos aquí, lo más difícil. O que te sigan. A ver si me siguen. Aquí tengo dos. Voy a dejar a estos aquí. Oh. El de plasma. Ponte aquí mientras busco el de plasma. Ah, ahí estás. Vete, ve. Vámonos, señoritas, por aquí. No sé si ellos se pueden tirar, creo que no. Lo que voy a hacer es salvar. Por la misma razón que ya les había mencionado. Tenemos que salvar porque es que si no, no vamos a poder hacer nada. Vamos a ver qué tal nos sale. Ya ves, los demás distraen a uno y yo mato a uno. Eso era lo que teníamos que hacer antes. ¿Qué quieren que les diga, gente? No, ya a partir de aquí sí
Adiós. El save. Bueno, es que este mapa no me lo sé mucho. Veremos qué tal nos va en este mapa. Ok, esto es lo de la llave azul. Para acá no tengo que ir todavía. Esto tiene un solo secreto. No sé si... Yo estaba descubriendo todos los secretos, gente. No me acuerdo. Sinceramente. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, estaba descubriendo todos los secretos. Me parece que sí. Bueno, pues... Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vale, ya llegué a la zona que tenía que llegar. Esta zona de aquí que es bonita. Bueno, tenemos muchísimas balas. Tenemos super shotgun, pero... No la vamos a dar uso, siendo sincero. En esta cascada está el secreto. Este es el secreto. Por si... Bueno, me da el secreto. Hola. Ahora. Bueno, es que como esto es Brutal Doom, podemos saltar y atajar por cierta zona. Eso es lo bueno. Por ejemplo, para llegar rápido a esta zona, me estoy ubicando más o menos. Llegamos. Bueno, aquí que yo sepa esto. Creo que es mejor opción. Este tú. Ahí está. Bueno, muchachos. Bueno, como tenemos que matar a todos, pues tenemos que esperar aquí. Me odio cuando no se mueren, ¿no? Estar atento porque siempre algo me ha quitado vida, no sé qué. No entendí que me quitó vida, pero bueno. Me parece que estamos bien. Se está transportando más. ¡Wow! Casi me agarra. Casi me agarra el bastardo. Más. Vamos a darle con esto porque al fin y al cabo esto los mata de una. Y recuerden que tenemos que ir lento, no ir a los rambos porque ya sabemos que esta dificultad no es que... ¡Uy, uy! ¡Ah, coño! ¡Ah, dejen de jugar, mierda! ¿Ya paraste de jugar? Vas a matar vos, basura. Todavía quedan todos. Todavía quedan enemigos, Esto. Uy, hay un reno. Wow. Oye, de saber que había una... un Berserk, que hubiera venido a agarrar antes. Siendo sincero. Vamos a agarrarlo.
Coño. Wow. Listo. Completado, gente. Depot. Eso con el plasma marinera de antes. Sí, de verdad, no me acuerdo de él. Wow. Bastante cerca, amigo. Qué bien. Bueno, los secretos no son tan exageradamente ocultos en estos mapas. En verdad son normalitos. ¡A la madre! ¿Qué pasó? ¿Dónde vas tú? Pobrecito, este es uno. Gracias. A ver, este secreto es aquí. Lo siguiente. Le damos a eso y baja estos ascensorcitos. Y es una Soulfire el secreto. No sé si. Creo que ya revisé, ok. Pues vamos. Continuemos. Silencio. Okay. Aquí, amigo. Hola. ¿Estás? ¡Bum! Yo creo que es para volverse. Tengo poca bala, ¿eh? Maldita Lossal, de verdad, yo odio a las Lossal del Brutal Doom. El peor enemigo de este puto juego. Demasiado asqueroso las Lossal aquí. Escuché un tiro, creo. Me pareció escuchar disparos antes. ¿Por qué no? Vale. Mi propio aliado, ok. Bueno, aquí que yo sepa, salen. Vamos a usar esta porque. Aquí salen Pay Elemental con Cacodimo, creo. Recordar, no sé. Voy a pegar un balazo de esto. Y a matar como podamos. Puto cago de. Puto loso de mierda, weón, de verdad. Ah, genial estos losos, weón. Todo mi bonus al suelo. Lo malo es que aquí no podemos dejar vida. No podemos dejar vida, no, munición. Aquí podemos hacer esto. A ver. Más o menos. Tres granadas ahí no hacen daño. A la vista. Voy a esperar siempre que haga su tontería de tratar de quemarme y. ¡Pum! Muerto. ¿Cómo es que se estaba ahí todavía? Y no me había visto antes, no entendí eso.
Wow, uy. Okay. Pues. Oye, ¿te quieres morir? Ven acá. Perfecto, ya te mato. Sueño cumplido. Ahora entiendo lo que explotó. Bueno, acabo de destruir la torreta y con eso podía haber matado al tigre de más fácil. Bueno. Tampoco es algo del otro mundo el tigre de mon, ¿eh? Eso. Y el último secreto es aquí. Así que quería agarrarlo antes de salir del mapa. Vamos acá ahora. Esta es la armadura que dejamos acá. No sé si... Ah, tengo esta, no me acordaba. Aún así. Lo que nos interesa es estos amiguitos. Ya estaría. Muerto. Muerto. Y listo. Pasamos el mapa. Distrito Industrial. What? Porque no le puede dar. Eso sí le diré algo. Los mapas estos laguean bastante. Ya a partir de que los mapas empiezan a laguear. Tengas el PC que tengas, los mapas laguean sí o sí. Así que no piensen que el PC mío es malo. Aquí todos estos mapas laguean por alguna razón, no sé el por qué. Cállate, dame armadura. Bueno, aquí lo que quiero hacer es despejar primero toda la zona de acá. Recordemos que estamos haciendo 100%, así que... Y el 100% incluye despejar todo. Aquí hay unos Revenant. Creo que aquí en la parte de arriba no puedo ver a nadie. No. Esta puerta no me acuerdo si se podía abrir desde aquí. No, no se puede. Las balas de escopeta para allá. No me interesan. Bueno, vamos a avanzar. El mancubo debe estar por aquí. Ahí está. No esperé darle hecho al Revenant. Increíble ese hecho. Ah, no tengo. Pensaba que tenía Berserk. Pero bueno. Que tener cuidado, ¿eh? Me volví muy Rambo. Okay. Buenísimo, amigo. Eso es lo gracioso de esta dificultad, que cualquier enemigo te puede matar fácilmente. ¿Ahora no han arreglado el bug de aquí? Yes, está arreglado. Ya no puedes pasar por aquí. Muy bien.
Bueno, saberlo. Epa. Hace amigo. Tranquilo, amigo. Bueno, si se preguntan, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy descubriendo los secretos primero? Bueno, me estoy esperando para despejar todo. Y casi morir. También por eso. Bueno, es que sigo sin verse. La cosa se pone fea. Pone fea la cosa, ¿no? Inversa, la cosa es fea. A ver, vamos a ayudar a este men que tengo un secreto. Va a ser el primero. En realidad, no sé para qué. Aquí tenemos el primer secreto. Quiero quitarme a los señores imps. Los señores imps, digo sims, digo imps y eso. Sims, digo imps, coño, imps, eso. ¿Entiende? Ahí está. A poca pala. Ups. Lo siento, señor Pinky. Bueno, botiquín que no me sirve. Ese poco que me pica la oreja, amigo. Ahora. La llama amarilla se utiliza acá. Esto. Luego, señor Arpal. Pasa. Qué curioso que aquí no haya traje para. Aquí creo. Ah, porque aquí es agua normal, cierto. En Extermination Days, esto está lleno de el líquido verde este que te quema. Básico. Ya estaría, tenemos la llave azul. Llave tenemos amarilla, azul, que digo, azul se usa aquí. Maldito marine, en serio. Ups. El COVID, señores. El Mangu Maximus. Va, perfecto. Tenía que saltar aquel. A ver. Vamos por el segundo secreto.
complicado los salticos. Secreto, ahora. Ahora. Quedan dos. De hecho, no me acuerdo cuál era el otro. Me está faltando un tercero y no sé cuál. Creo que es aquí abajo. Vamos a ver. Ah, ok. Ya. Falta el del Berser, que es volviendo. Obviamente voy a ir por aquí. Vamos por ese Berser, que está de este lado. Ya decía yo porque no tenía Berser. Tercer secreto. Bastante simple de encontrar, en verdad. Tenía que haber ido primero por ese secreto. Porque el Berser me hubiera servido en ciertas partes. Para recuperar escudo y todas estas cosas. Pero bueno. Detalles, detalles. What? Y ahora hay uno de escopeta. Vaya, vaya. ¡A la madre! Me ha hecho daño esa mierda. Ven, brother. ¿Hasta? Así casi. Así me hace la 33-12. Vamos primero por el secreto. Ahí está el secreto. Tengo que tirar acá. No sé si era ese o era el computer. Bueno. Por aquí entonces. Hay que saltar de aquí a aquí. Pasa que en GZ Dune es más difícil llegar. Aquí no hay escalera ni nada. Buah. Desde allá no llego, no sé qué. Ahí está. Aquí hay que saltar bien porque es muy difícil. Para cargar la escopeta. ¿Cuánto llevamos, gente? 38 minutos, wow. Ya había empezado en el mapa, no sé cuál, creo que el 6, 7, 8, 9 me parece. Uf, para llegar aquí va a ser jodido, Espera, 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 espera. Ah. Hacerlo desde aquí. Ahí está. Muy bien, sigamos. Ok, brother. Bueno, gracioso, que esto se puede completar a solo puño se puede jugar este brutal dun. Bueno, aquí hay que tener cuidado con la caída. Porque la caída nos puede hacer bastante daño. Ok. Déjenme. En el agua creo que te haces daño, así que no me voy a arriesgar. No sé qué está más alto. No alcanzo, creo que de aquí será. Bueno, salió mejor de lo que pensaba. Ahora, lo que vamos a hacer es matar ahora a la Spider Master de aquí. Vale, perfecto. Suelamen sin despeinarnos. Uy, 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 uy. No hagamos eso otra vez.
no, no, no. Oh, voy. ¿Cuánto quedan? Quedan dos. Toma. Ah, listo. Perfecto. Completado este mapa. What? ¿Y esto? Que la mayoría de veces no se juega esto con... El mod está hecho para usar drone, ¿no? Entonces es normal bastante... Es bastante normal que... Que esto tenga bug o algo. Ok. Ah, así. Va a recargar todas las armas que te dan doble. La de plasma ya está lista. Vamos a ver. Con esto salimos. Warzone. Zona de guerra. Cuidado. Vamos, muchachos, sin miedo. Puma. Son 7 secretos aquí. Mierda, se allá. La codimón culia. Wow, tengo 5 marines ayudándome. Nice. Voy a moverme porque... Uf. Míralo. Ese es el que estaba buscando. El que está en una torreta. Si no hubiera comenzado a disparar, no lo hubiera visto. Bastante tonto el de la torreta. Bueno, son 7 secretos aquí. Déjenme tratar de recordar porque no me acuerdo. Sé que uno es aquí, en donde los baños. A donde era una Green Armor. Aquí está. Este es el primer secreto. Bien. Uf, pobres. Aquí se ha empezado a teletransportar gente. Y este es otro secreto. Tenemos 7 hasta ahora. Primero que quiero muerto son las Lozo. Peligro estas Lozo. Ya después lo demás. ¿Qué pasó? ¿Y me ha dado? ¿What? Me ha pegado algo totalmente random. No entendí. Ah, tenemos llave azul, ok. Para acá. What? Gracias. Ah, otro secreto creo que era aquí. Me parece que hay varios, no hay uno solo. Hay 2 secretos por acá, cerca. Ya les diré. Si me acuerdo. Era en una de las neveras, de hecho. Aquí, bueno, armario, mejor dicho. Ah, tercer secreto. Ahora necesito subir una altura más.
Pasa que aquí creo que no puedo. Creo que en una de las ventanas estaba la llave. Este lado. Cuidado. Ah, ahí está la llave. Bueno, tenemos esta llave. Esta llave nos sirve para ir descubrir dos secretos, me parece. O uno. A ver. Ah, mira, ese es otro. A ver. Ah, mira, y aquí está el otro. Perfecto. Ya amarilla. Saltamos, saltamos. Tenemos un Berser ahora. Creo que desde aquí no tengo que ir ahora, tengo que volver a subir. Ir por acá. Llegar aquí. Si tan solo supiera saltar bien en el juego. ¿Cómo odio estos juegos que son así? El secreto que son así de tener que estar. Hola. ¿En serio? No llega, dije en serio. Ah, mira, ¿sabes qué? No clic y ya está, porque es que si no, vamos a tardar 3 años. ¿Cómo narices llego entonces? Bueno, porque tengo que llegar. Ok, tenemos un problema. ¿Cómo carajo llego aquí entonces? Wow. Tenemos un problema. No me acuerdo si era con un teleport. Me jodió esto, ¿eh? Porque el hecho de que no me pueda subir ahí, joder, con el puto juego de miedo. Ajá, sí, era por aquí. Era más fácil de lo que pensaba. Cuidado, cuidado, tranquilo. Era más fácil de lo que pensaba. Ah, me quedan tres secretos. Ah, espérate. Y aquí hay otro. Aquí atrás. Me acordaba de este. Ahora sí, queda uno solo. Que creo que es prácticamente al final, si no estoy mal. Voy a chequear por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, me parece que era el final. Vamos a seguir. Ahora tenemos que ir para acá. Joder, hermano. Está puesto lo de Infinity, que los monstruos sean infinitamente altos. Pensaba que estaba puesto. ¡A la madre! Necesitamos la llave amarilla, menos mal. Pobrecito. Sí.
es el último secreto? Me preocupaba eso. Como no esté aquí, estamos puteados, ¿no? Porque no tengo idea. Estrategia. Easy. Okay. Me queda un secreto y no sé cuál es. Y no lo veo, ¿eh? Y aquí en el final no es. No hay nada. Vamos a ver. Hablamos de duda. ¿Cómo? ¿What? 4, 5, 6. Hay 6 secretos aquí. Falta uno. Ya lo vamos a solucionar. Vamos a ver. A ver si es aquí. Esto. Es esto aquí también. Me parece que está bugueado. Que no pueden entrar aquí. Ahí tienen el último secreto. Vamos a llegar más rápido aquí. Justo donde estábamos. Vamos al bot. Mode. Y ya estaría. Ahora sí. Muy típico. Ah, oh, wow. ¡Piru! Claro que sí. Puede que me mato buscando. Me da miedo. Capaz este. Vale, ya le he pasado. Bueno, hasta aquí este video, gente. Nos vemos.